Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal. Estamos aquí una vez más en un tutorial de Minecraft. En este caso sería de cómo hacer uno de estos cultivos automáticos. En este caso pues yo lo haré de trigo, pero vale también con zanahorias, con patatas y tal. Y ese cerdo ahorita que estaba haciendo la intro me estaba viendo feo, así que voy a ir a matarlo. No, calizo bien, vale. Okay, vuelvo para acá. Ahora, esto justo lo estaba pensando. Igual y no me salga porque es que lo estaba ideando en mi cabeza, ¿sabes? A ver, sería más o menos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para dar 6 aquí. Creo que sería así. Aquí. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si esto... Ah, no, esto tiene que ser de 4. Ajá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quito aquí. Sigo hacia acá. Hago esto de día, ¿vale? Y si se me escucha ronco es porque me acabo de despertar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y pues me desperté y dije, bueno, pues no, tienes que grabar. Es lo que hay. Vale, esto así. Ajá. Más por aquí. Ok, ahora por acá sería pues prácticamente lo mismo, pero ahorita vamos a ir a aquí. Primero tendría que ponerme en supervivencia para aprovechar la poción esta que tengo, que me da prisa. Quitar toda esta tierra aquí. Bueno, y es que esta hacha, esta pala la encanté con eficiencia 10. Es que justo ahorita me acabo de despertar, así que no sé, no vocalizo bien, no estoy pensando de una manera totalmente cuerda y tal, pero bueno. A los restos de un experimento que hice. Tendría... Es que yo creo que esto ya me voy. A ver, ahora pongo esto así y pondría algo así, algo así. Todo esto me va a poner nervioso, así que lo voy a quitar. Ok, ajá, así, vale. Ahora, aquí debería poner un pistón pegajoso, si no me equivoco. Pistón pegajoso, pues si no lo pongo por aquí. No, es uno más arriba. Es más, ni siquiera es aquí. Venga ya. Más o menos estar que así. Entonces aquí también debería ir así. Ahorita van a ver por qué. Entonces aquí debería ir el pistón pegajoso. No, pongo abajo. Ahora sí. Esto y esto, y aquí pondría esta madera. No, lo pueden hacer con cualquier bloque, solo que a mí me gusta pues, que esto esté simétrico y también que sea del mismo color todo, así que pues siempre lo hago con los mismos bloques, como podrán observar. Esto así. Esto se está volviendo de día, digo, se está volviendo de noche y me está molestando. Pongo esto por aquí. Esto mirando, mirando. Y ahora, esto. Ándale, tira de pociones. Esto así. Después, aquí. Bajaría uno. Después. A ver, es que también debía haber quitado esto. Ay, de verdad que me está molestando mucho esto de la voz. Pero bueno, pues ¿qué puedo hacer? Me acabo de despertar, es lo que hay. Pongo esto por aquí. Ajá. Y ahora aquí debería de bajar uno. Y después... No, es que esto lo podría hacer un poquito más. Igual vale. Pongo esto por aquí. Ajá. Esto así. Esto aquí. y esto acá para que active esto y haga como una barrera, ¿vale? Ahora, esto aquí, aquí ya va de orilla, aquí lo puedo subir uno y aquí puedo subir otro, o de hecho lo podría dejar así y aquí subir los dos. Ajá, no lo sé. Y aquí pues iría, no sé, una placa de presión. Esta va a morir. Ajá. Vale, ahora esto, no sé, esto me valdría que todo esté bonito por dentro también, aunque no se vea. Esto lo pongo así. Esto así, 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 así. Vale. Ahora, aquí pues debería poner todo por encima. Bueno, también voy a poner el debajo. O lo podría dejar así realmente. Ay, es que siempre me molesta mucho la estética y al final termino tardando más, mucho con algo que realmente no lo vale. O sea, es que realmente no sé por qué me quiero tardar tanto haciendo esto. Se supone que los tutoriales son sencillos. Ah, por cierto, hay otros métodos de hacer esto, quizás pues más complicados o pues más pros y tal. Este es un método bastante básico, ¿sí? Para, pues, para novatos minecraftianos en cuestión de la redstone. ¿Sí? Bueno, de hecho eso sí estaba. Esto. Vale. De hecho lo hice bastante cerca. Debería darle 6. 3, 1, 2, 3. Venga ya, venga ya. Ándale, es que ya que no te equivoques. Tus suscriptores van a flipar. Esto es por aquí, esto por aquí. Entonces, aquí, hasta aquí sería el 6. Y aquí debería poner más de esto. No confundirme. Y aquí, ajá, aquí era justo la placa. Entonces pongo esto por aquí, esto así. ¿No? Vale. Veo esto por aquí. Subo esto. Esto debería subirlo así. Así. Esto así. Esto así. De hecho, es que esto realmente lo voy a poner doble, así que no importa. Otra vez, placa de presión. 8, vale. Ajá. Y sigue funcionando. Vale, hago esto de día de nuevo. Porque es que no entiendo por qué esto está pasando. Esto se está volviendo de noche tan rápido. Ok, a ver. Aquí pondría de nuevo esto, pues para que sea simétrico y que se vea guay. Esto lo cubro. Veo que se esté grabando. Esto sí lo voy a cubrir porque a mí se hace que aquí se van a empezar a generar nuevos. Mínimo voy a cubrir uno espacio y tal porque así pues ya no pueden aparecer. ¿No? Esto así. Sí. Vale, ahora, aquí debería poner una tolva. Bueno, igual y no funciona, me la estoy jugando, ¿vale? Si presiono Shift y justo apunto hacia allá, la tolva, solo me hago para atrás, la tolva va, aquí se ve, se conecta hacia allá, ¿vale? Entonces aquí pues hago lo mismo, pongo esto, vengo hacia allá, pongo esto, tengo que presionar Shift, para que esto justo mire al lado al que estoy apuntando. Pongo esto, miro hacia allá. Pongo esto, miro hacia allá. Pongo esto, miro hacia allá. Después pongo esto, miro hacia allá. Y aquí por último pongo esto y miro hacia allá. Ahora, esto lo voy a cubrir por mientras porque no va a ser que caiga agua aquí y pues todo esto se convierta en agua infinita, tal y como expliqué en un vídeo. Ahora, esto por aquí debería tomar un cofre. Pongo el cofre tal que así. esto lo quito por un rato. Y aquí pues va a ir otro cofre, o sea va a ser un cofre doble, así que quito esto. Ahorita vengo aquí y vuelvo a conectar este circuito, ¿vale? La vuelvo a tapar aquí por si acaso. De manera que hago esto, todo se baja. Ok, ahora aquí debajo debería de poner agua, porque si no los cultivos pues no van a funcionar. Vale. Necesitan agua. Me la he jugado y pude haber hecho que todo se convirtiera en agua infinita. Sí. Ok, ahora hago esto otra vez de día. Pongo esto por aquí. Ay, en serio, qué molesto. Esto no se puede infinita. Esto por aquí. Vuelvo a tapar esto. Vale, vengo con la asada y le doy a todo esto. Como esto es de 8, o sea, hasta aquí debería llegar el agua de allá y hasta aquí debería llegar el agua de allá. Esto debería funcionar totalmente. Ahora, debería tomar por aquí semillas. Anda, toma pólvora. Sí. Vaya. Pongo esto por aquí, esto por aquí. Vale. Sigo poniendo esto por acá. Ya pasé 2 veces por el mismo bloque y todavía no puse. Qué triste. Ok, ahora. Ya que están todas. Podría poner por aquí polvo de hueso para que crezca. Pues que les dé una demostración y tal. Y así esto funciona, pues prácticamente sería hacer lo mismo por el otro lado. Pongo esto del trigo porque es que la verdad se ve bastante genial con shaders. El movimiento. Está súper bueno. Además que si esto lo pusiera, lo pusiera en modo lluvia. Pues supuestamente como cuando hace lluvia hay más viento, se mueve más. Como con más intensidad. Qué guay. Vale. Como que se salen de almas y tal por las corrientes de viento. Vale, aquí otra vez me faltó esto así. Vale, ahora quito la lluvia porque da un aspecto como si se me apañaran los ojos y tal, los ojos cúbicos de Minecraft. Ok, ahora por aquí pongo agua de tal manera que cuando yo accione ya el pistón pegajoso que está pues ya accionado, con un pulso de redstone se desactive, entonces esto baje y el agua vaya hacia ella y todo vaya justo a la torre. Ahorita voy a mostrar. Se supone que son 48 de estos de trigo, así que aquí al final en el cofre deberían de aparecer 48. Vale, vamos a probar. Listo, así todo baja justo hacia la tolva, hacia las tolvas, y como están conectadas, la de allá pasa hacia allá y después hacia allá, y después todas vienen hasta acá y al final terminarían en el cofre. Pero espero que no me equivoque con mi teoría. Vale, eso es lo que va a tardar un poco en llegar todo, ¿sabes? Anda tú. Ahora, vengo por aquí. 37 de trigo. Ya debería estar 47, 48 de trigo. Y ya no hay nada en las tolvas. Venga ya, ¿eh? Eso justo. A ver, que justo lo estaba ideando yo solo y funcionó. Bien, entonces por aquí pues pondría lo mismo. Esto como un margen para estar viendo. Esto por aquí, 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 esto por aquí. Hoy juega México, hoy juega México. Compra, güey. Mucha suerte. Vamos aquí, la verdad no. Mucha suerte a México. Espero que no vuelvan a jugar así como... así de vergonzoso como jugaron el último juego con Versus Ecuador, porque la verdad que dieron pena ajena. Es que no está bien el espacio eso. Vale, aquí hay agua, justo ahí abajo. O empieza donde. Justo aquí no hay agua. Vale. Necesitaría tomar esto. Poner esto rápido aquí. Pongo. Entonces aquí también sería lo mismo. Bueno, prácticamente esto sería todo el tutorial, pero a ver, yo lo quiero hacer así, pues, para acabar y tal. Después de este, venirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ajá. Ahora, y este no lo puedo utilizar porque estos son de la contencionita. Vale. Pongo esto así, ajá. Ahora, esto por aquí. Esto debería de ser lo mismo. No lo voy a utilizar. Entonces pondría esto por aquí. Agua por aquí. No, bueno. Ahí me estoy jugando. Todavía no voy a poner agua por si se da la... por si por accidente quito... Otra vez esto de día. Quito esto de... O sea, quito algún bloque donde arriba tenga agua. Y al interactuar con las redstone, interaccionaré. Ándale, tú, es que me acabo de despertar. Échale la culpa a todo despertar. Pues se vuelva igual. Agua infinita, tal y como expliqué en el primer episodio tutorial. Yo creo que con este agujero, bueno. Y ahora pongo esto por aquí. Esto por aquí. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Esto por acá. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y tararara. Esto no me recupero. Esto que no. Vale, así. Esto de nuevo, así. Como explico, hay métodos más sencillos de hacer esto. Y también, pues. Métodos en los que no tienes que usar tantos repetidores, pero bueno, es que a mí me gusta usarlos. Los repetidores molan. Vale, esto de nuevo sí, conecto todos estos. Y justo en este tendría que salir. Por acá. Aquí sería donde... tendría que hacer esto. Sí. Después bajo y después subo. Esto así. Ahora. Hasta aquí llegaría. Y aquí una de estas. Sí. Entonces esto estaría activo. Y cuando presione esto, baja. Venga ya. Ok, ahora. Ahora vuelvo a tapar aquí. Aquí justo no debía haber tapado. Vuelvo a tapar aquí. No. Y tapo esto para que no tenga doble espacio y no se vaya a generar ningún monstruo debajo, ningún mob. Vale. Ahora solo taparía el último por aquí. Por aquí, y aquí de nuevo pondría agua, agua por aquí y agua por acá, conectamos sin tinta, la pongo en tinta y después tapo esto solo por este tira y tal, así, luego tapo esto por acá, ajá, hago aquí de nuevo. Bueno, de hecho creo que me estoy pasando un poquito con el tinta, pero bueno, no importa. Ah, es que yo expliqué que con eso ya valía, pero quería hacer eso solo por pues por no dejar esto incompleto y tal. Ahora vamos a probar con otra cosa. Solo tendría que quitar todo lo que viene aquí adentro. Y no sé, pondría zanahorias, mola. No, patata. Y por aquí pondría esto, harina. De nuevo. Esto se supone que lo había topado. Y... dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pongo esto nuevo. 22 minutos, ándale. Bueno, es que no estoy tomando en cuenta que tardé como unos 2 o 3 minutos intentando hacer una intro, porque es que si de por sí tardo cuando estoy grabando a madrugada, pues mal cuando me acabo de despertar. Porque no estoy así. Aquí pues en este caso sería una cantidad diferente la que me aparece en el cofre y tal, porque o sea, el mismo producto que me da es la semilla. O sea, en el otro caso la semilla y el trigo es diferente, así que me daría justo 96 de trigo y pues no sé, 3 stacks y algo de semillas. Pero en este caso, como o sea, la patata es la misma que plantas, así que realmente no sé cuánto me va a dar. Es el producto y es la semilla. Está bastante bien. Esto sí. Estoy pasando de tiempo. Día, yo con esto deberían de poner la animación también a las patatas. Sí. Salgo por aquí, le doy una vez y tal. Debería seguir poniendo esto para que baje. Bien, pues esto sería todo. Yo me despido, espero que les haya gustado, que pues me dejen en comentarios recomendaciones y tal, o algún tutorial que les gustaría que hiciera. De hecho, justo me acabo de acordar de nuevo que tenía que hacer un tutorial de... ay, qué guay está ese reloj. De una puerta tipo hexagonal de Minecraft. Pero bueno, esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima, adiós. Listo. Qué rápido crece todo esto. Tres stacks y 46 y una papa de nuevo.